Edson White, su conversión y ministerio. Al tener una madre profeta y un padre que, entre otras muchas cosas, era el presidente de la Conferencia General, las cosas no fueron fáciles para él. Perdió un hermano de 16 años y su padre, que tenía problemas de salud, muere a una edad temprana. Esto debió ser muy duro para él. Cuando era pequeño, sus padres viajaban muchísimo y siempre estaba en el punto de mira. La infancia de Edson White fue más difícil de lo que muchos hemos experimentado. Al hacerse mayor, se le llegó a conocer como la oveja negra de la familia. Ellen White se preocupó especialmente por él. Mentía y era indisciplinado. Un chico siempre problemático. Provocó discusiones entre sus padres, ya que James y Ellen tenían puntos de vista diferentes acerca de cómo encauzarle. En ocasiones fue a la ciudad para negociar usando el nombre de sus padres. Cuando el negocio fracasaba, salía de la ciudad y sus padres se veían obligados a responder de los gastos ocasionados. Su padre había dejado que su hijo se enfrentara a los tribunales para que viera las consecuencias de sus acciones. Pero su madre creía que debían tratarle de una forma más transigente. Tras la muerte de su padre, las cosas empeoraron. Tenía una disputa con la Review Tangerine por unos royalties y llegó a escribir a su madre diciéndole que no era una persona religiosa. Ellen White no se dio por vencida. Le dijo que ella había visto el cielo, que era real. Ellen tenía mejor relación con Emma, la esposa de Edson. Le escribió para pedirle que se asegurara de que Edson leía la carta y no la quemaba. Un día tuvo un sueño en el que veía a su hijo arrastrado por una corriente de agua y se ahogaba. Se levantó y le escribió una carta. Ella había persistido durante años y, aunque parecía que no reaccionaba, Dios estaba trabajando silenciosamente en su corazón. Finalmente, a la edad de 44 años, Edson White aceptó a Jesús como su salvador personal. Escribió a su madre diciendo que ahora se daba cuenta de que Jesús le amaba y deseaba involucrarse a tiempo completo en el ministerio. Leyó los libros de su madre, donde hablaba de la necesidad e importancia de trabajar en el sur, y decidió buscar los fondos necesarios para comprar un barco y navegar al sur. El sur no era una misión fácil por aquel entonces. La esclavitud acababa de ser abolida. La tensión era alta y había muchas personas que no deseaban que los recién liberados esclavos tuvieran libre acceso a la educación. Edson White haría que las cosas cambiaran gracias al barco Estrella de la Mañana. Su trabajo en el sur fue de gran importancia y proporcionó un gran impulso a la obra. La idea del barco era una idea genial para aquella situación, ya que a menudo las escuelas e iglesias eran pasto de las llamas. Gracias al trabajo de Edson White, se establecieron aproximadamente 15 escuelas, un sanatorio y una casa de publicaciones. No hay un método 100% infalible para alcanzar a los niños. Cada niño debe escoger por sí mismo. Ellen White dio muchos consejos acerca de cómo tratar con los niños, y a pesar de esto, tenía problemas con su propio hijo. La historia de Edson muestra que nunca debemos darnos por vencidos. Dios puede tener grandes planes para el futuro de esa persona. Ora por él, trabaja por él, suplica por él, y deja que Dios haga su parte.